Muy buenas tardes, nos encontramos en el salón de pleno haciendo. Vamos a empezar a anunciar el cartel de esta velada de lucha que tendremos este sábado en el pabellón municipal Manuel López Soler. Sábado 15 a partir de las 7 y media de la tarde. Pero antes de centrarnos a hablar del evento y demás, vamos a presentar primero a la mesa que nos acompaña hoy aquí con nosotros. Está por un lado Miguel Donoso como promotor del evento, principal promotor. Nos encontramos luchadora local, Lubi, y otro luchador local, que es Dani Rodríguez, que nos acompaña a la mesa. Vamos a empezar primero con Miguel, que va a dar una explicación sobre la parte más interna del torneo. Buenas tardes. El evento que tendrá lugar el sábado día 15 en el pabellón de deporte de aquí de Isla Cristina es la segunda edición de la promotora International Grand Prix, IGP, y bueno, contará con 14-15 combates, entre los que pelearán dos compañeros de aquí del pueblo, Lubi y Dani. Y bueno, el combate estelar de la noche lo hará Lubi por el cinturón de la promotora. Será un combate internacional de K1, lucha 3 asaltos de 3 minutos, en el que, como he dicho ya, se pondrá en juego el cinturón de la promotora. Ella quiere decir algo sobre su combate y demás, le paso palabra. Buenas tardes, esto es un evento, la verdad, que viene muy bien para el pueblo de Isla Cristina. Estoy muy contenta de disputar este título del Grand Prix, como bien ha dicho Miguel Donoso. Para mí es todo un orgullo poder aquí realizar en Isla Cristina este evento. Y nada, deciros que lo voy a hacer muy bien y que estoy muy contenta y espero que os guste la peleita. Buenas. Nosotros venimos del Campeonato de España, en el que con los estudios y eso no lo hemos podido preparar 100%, la verdad. No hemos estado en el puesto que hemos querido. Hemos quedado tercero, que es un buen puesto, pero no en el que nos gustaría, que es llegar top. Y bueno, a partir de ahí nos hemos preparado muchísimo más, pensando en este evento aquí en nuestro pueblo, para dar 100% a nuestros seres queridos, que nos apoyan al máximo y dar un buen espectáculo el día 15. Y espero que os guste mucho, que venimos a tope. Bueno, nosotros a nivel ayuntamiento hay que decir que es un privilegio contar con este tipo de torneo tan novedoso. No es lo que se suele hacer, ¿no? Dentro de esa parte cíclica que se suele trabajar en deporte anualmente. Esto es un evento original, novedoso, que ahora mismo la lucha está en auge no solo a nivel local en Isla Cristina, sino también a nivel nacional, ¿no? Tenemos a Topuri ahí dando fuerte, que está convirtiéndose al final en un referente, en un icono para todos los amantes de la lucha, y creo que también es un incentivo para todos los jóvenes que están en Isla Cristina ahora entrenando, luchando y que consideran la lucha como un deporte y una afición. Nosotros también tenemos, bueno, digo Topuria a nivel nacional, pero también tenemos a nivel local ídolos. Y hablo casi en primera persona lo que puedo ver en redes sociales, lo que veo en la sociedad de Isla Cristina. Sin ir más lejos, Lubi es un referente para muchas personas de juventud. Yo también hablo un poco ahora como concejal de juventud. Se convierte en un referente, en un modelo a seguir para la juventud. Al igual que Dani, a Dani ya lo he nombrado otras veces cuando hemos tenido el gusto de darle aquí un premio que tuvimos también el gusto de darle hace unos meses. Y bueno, al final Lubi por un lado, Dani por otro lado se convierte en referente de la juventud de Isla Cristina. Son un ejemplo a seguir y por lo tanto tienen que el ejemplo muchas veces tiene que servir de buen ejemplo y no de mal ejemplo, en sus hábitos de vida, en su ejemplo, en sus redes sociales y demás. Hay mucha gente que ya han comprado entrada de Isla Cristina para ver este evento y por el ayuntamiento pues consideramos que es un atractivo para todos esos amantes de la lucha que tienen que viajar o que tienen que ver un combate de sus ídolos por televisión, por streaming y tal. Y bueno, cuando salió la oportunidad con Miguel Donoso, al cual agradezco su predisposición siempre, su buen trabajo, porque salió la oportunidad, nos reunimos y consideramos desde el ayuntamiento, concretamente desde el Servicio de Deporte, que este evento era un atractivo sin precedentes para los amantes de la lucha en Isla Cristina. Estamos muy contentos de llevarlo a cabo y tenemos que agradecer, no nos podemos ir sin agradecer a todas las empresas que han querido colaborar, su granito de arena, para llevarlo a cabo, todas las empresas publicitarias que están en el cartel
El ayuntamiento, por supuesto, y el SMD también, que hace un trabajo enorme, minucioso, para que todo salga bien. Estamos ya con el montaje para que todo esté a la perfección para ese sábado, disfrutar de la lucha y que no haya ningún fallo y que todo esté perfecto. Miguel, muchísimas gracias en nombre del ayuntamiento por apostar también por Isla Cristina, porque esto es una apuesta un poco mutua. Nosotros tendimos la mano, pero también tú la cogiste y de verdad que te lo agradecemos muchísimo. Ya tuviste el primer evento en San Bartolomé, la primera edición, que salió genial. Aquí no solo que va a salir genial, sino vamos a intentar superarla, que eso es buena señal, ¿vale? Que siga en auge no solo el evento, sino todo, también Isla Cristina y demás. A Lubi y a Dani, darle las gracias también por venir, por ofrecerse en su localidad, donde ya digo que son ídolos, donde ellos también pasean la bandera de Isla Cristina por España, y eso es un privilegio que tiene el ayuntamiento y toda la población de Isla Cristina. Y ya digo, una cosa tras otra, el ejemplo, la lucha, el deporte, los convierten a ambos en iconos para la juventud de Isla Cristina, y por eso también darle enhorabuena y sentiros orgullosos de todo lo que lleváis detrás, que no es poco, que es una sociedad entera que está mirando y sirviendo un poco de espejo para todos ellos. Yo por mi parte nada más decir que todavía quedan entradas, que se pondrán a la venta en la puerta del recinto a partir de las 6 de la tarde. Todavía quedan entradas, que ya ambos establecimientos, en Peluquería Lubi y en Churrería Blas, se han agotado, y ya dejamos un 1% para la prueba, para justo antes de empezar la competición o el evento. Y hacemos un llamamiento, que todavía estáis a tiempo de comprar la entrada, de disfrutar de este evento único, que no sé en un futuro qué puede pasar, si habrá más ediciones, pues esperemos que sí, que todo salga bien y haya más ediciones, pero que tenemos la oportunidad de ver nuestros ídolos locales, los amantes de la lucha, que es un deporte ahora mismo prioritario en Isla Cristina, y que lo tenemos en casa, que tenemos una oportunidad única de disfrutar de este evento novedoso y amantes de la lucha. Así que muchas gracias también a los medios de comunicación por dar difusión, por estar aquí hoy con nosotros. Y nada más, que gane la lucha y que disfrutemos de un gran evento en Isla Cristina. Concluimos con la rueda de prensa diciendo que tendremos el pesaje del evento el viernes a las 7 de la tarde en el Hotel Occidental. Nos ha cedido sus instalaciones como patrocinador del evento. Y bueno, destacar también que el combate de la noche entre Lubi y Sofía Oliveira es un combate de los más atractivos que se puede ver hoy a nivel europeo. Lubi ha sido varias veces campeona de España de la modalidad, y esta chica, su rival, fue campeona del mundo junior en 2016, además de tener varias medallas en torneos internacionales y campeonatos europeos. El rival de Daniel Rodríguez, también luchador de aquí de Isla Cristina, también es un rival que pertenece a la selección portuguesa de kickboxing. Será un combate seguro bastante duro para él. Y bueno, contamos también en el cartel con más combates internacionales entre España y Portugal. Clubes de Andalucía y de Lisboa y el norte de Portugal, Braga y Guimarães, en Porto. Apertura de puertas el sábado a las 6 de la tarde y comienzo del evento a las 7 y media de la tarde, que comenzaríamos con combates de categorías inferiores, cadetes y juveniles, en tatami, y luego pasaríamos al fuerte del evento, los combates de ring. Bueno, poco más que decir.